Muchísimas gracias por, eh, por estar aquí después de este descanso. Eh, aprecio mucho también la presencia de Sandra, de, Amarra, de Fernando Barbosa y tenemos a Hassan G. López que eh, en el último momento no ha podido acompañarnos presencialmente, pero sí que estará conectado. Aparecerá en algún momento por aquí <laughs> en la pantalla. Estará conectado desde Valencia. Y por, eh, por causas que no ha podido evitar, no, 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 no nos está acompañando. Eh, la mesa que, que nos acompañará a la siguiente hora y cuarto se llama Nueva Ciudadanía, eh, Cultura, Creación y Descolonizaciones. Eh, para, para nosotras era importante empezar a profundizar y a complejizar el tema de, la, de las descolonizaciones y atravesarla también. Con, la, con esta idea de nueva ciudadanía e incluso cuestionar qué es qué significa nueva ciudadanía y, y para eso pues nos acompañan la, los ponentes y, y a Sandra un ponente que está en masculino no y Sandra para llevarlo a un marco cultural es cierto que en los últimos años sobre todo en el último año muy impulsado también por el ministerio los discursos de descolonización están en boga de todo el mundo eh, pero sí que tengo que confesaros que tengo la sensación de que han entrado de una manera abrupta, ¿no? de una manera muy rápida, sin, una, sin previo aviso. Y eso tiene unas consecuencias, ¿no? que hace falta un espacio de reflexión y pensamiento eh, para, para que estemos preparadas. ¿no? A, porque en el fondo, y aquí yo creo que ya se ha compartido, es una especie de guerra cultural en la que tenemos que estar preparadas para entender qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Eh, de hecho, Sandra antes me ha compartido, un <laughs> que ahora nos compartirá eh, un, una noticia que hablaba de. ¿De qué hablaba exactamente? Que... Es eh, la presentación de un seminario sobre el, cómo acabar con el mestizaje. Eh, en, tor en torno a las celebraciones del, del Día de la Hispanidad en Madrid. Sí. Bueno, entonces eh, yo creo que es eh, un una necesidad ¿no? estar eh, preparadas y entender. Y en ese marco, en el año 2021, Hassan G. López y, y yo empezamos a, a reflexionar, ¿no? una invitación de Hassan en concreto, en la revista concreta. Eh, que era este número, que os quiero compartir una serie de reflexiones antes de entrar en, 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 el, en el debate. Y aquí pues, eh, lo, que, lo que pretendíamos era poner material para empezar a reflexionar en torno a lo que era la descolonización, que es verdad que ahora sí que está más en boga. ¿no? Lo que pretendíamos era reflexionar sobre la cuestión de la reparación y la restitución del patrimonio africano en el contexto poscolonial, un asunto que parece haberse circunscrito al retorno del patrimonio material, pero sí que queríamos ir un poco más allá y poner en el centro la dimensión inmaterial de la restitución fuera de los muros de los museos. Eh, cuando hablamos de descolonización del patrimonio y restitución, eh, muchas veces se está apelando a, a esa materialidad, pero creemos que es importante apelar a la inmaterialidad, al legado colonial a, y que es también importante hacer lo que vamos a hacer hoy, conversaciones, reflexiones que a veces son difíciles, en las que interviene la culpa y las frustraciones colectivas. Entendíamos en ese momento, y así lo dejamos eh, patente en la editorial, que la descolonización es un diálogo abierto y verdadero con todos los agentes y miembros de, la, de las comunidades. Y con este, eh, con este número lo que queríamos era mostrar la complejidad de una problemática que ha sido objeto de reflexión en las prácticas artísticas y en un, en un marco cultural, no, aquí en España no tanto, sí que venía sobre todo de marcos internacionales europeos, y que creo que aquí poco a poco, y creo que el trabajo de Sandra... Está, está poniendo en el centro ¿no? cómo reflexionar en torno a la descolonización. y por lo tanto, hablar de restitución y reparación debe servir para abrir un espacio de cambio en los modos de concebir el mundo. Deberían de situar en un campo de futuridades, porque es el lugar donde confluye el presente el pasado y también el futuro. La gramática de la futuridad abre un tiempo de posibilidades que permite interpretar el porvenir, como aquello que todavía no ha sucedido pero que debe suceder y por lo tanto la imaginación radical la futuridad no son lenguajes que quizás eh, los tenemos ahí pero que quizás también habría que apelar cuando hablamos de descolonización aquí queríamos ir un poco más allá y era hablar de descolonización no en el marco museográfico sino que en el marco cultural y también eh, conectando con el marco académico. ¿no? En este sentido, eh, contaremos con la presencia de Fernando. Voy a, hablar, eh, voy a presentarlos muy rápidamente, aunque tendréis la información más amplia en, en, en el librito, de las 148 páginas, como decía Xi'an. Eh, Fernando Barbosa empezará hablando en un marco más abierto. Eh, apelando también a, a la academia ¿no? que, que lleva trabajando sobre la descolonización y también reflexión sobre la ciudadanía y cómo interpela esa nueva ciudadanía o no tan nueva en, en, la, en el pensamiento descolonial. Él es profesor ayudante eh, doctor del Departamento de Antropología Social y sociología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y también eh, es miembro de la Comisión de Descolonizar el Museo Nacional de Antropología y colaborador experto del Museo de América. Eh, lo he resumido mucho. Eh, después, Hassan hará ese puente entre las prácticas artísticas y la academia. Él es doctor en filosofía y licenciado en filosofía, antropología social y cultural, profesor del área estética y teoría de las artes del Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia y autor de ensayos y libros y comisario de exposiciones. Y por último, tenemos a Sandra Gamarra que ella es nacida en Lima, donde cursó estudios de artes plásticas. Desde el año 2002 trabaja entre Madrid y Lima y su trabajo está centrado en la investigación del legado cultural, su producción y divulga divulgación y permanencia en la creación contemporánea. Este año 2024 representa a España en la 60 Bienal de Arte de Venecia. Y, eh, eh, habéis tenido la oportunidad de ir a Venecia, creo que es una gran oportunidad para entender y además Sandra también ha, nos ha traído algunas imágenes y creo que ese marco de descolonización, un poco también la propuesta que tengo para, para ellos, es amplificar, ¿no? entender eh, la complejidad de la desco descolonización y cómo se puede eh, reflexionar desde el ámbito académico, del ámbito artístico y cómo nos puede llegar no sólo como esa guía, eh, práctica que eh, se aplica sin entender el contexto, sino que se necesita de un contexto historiográfico entender un poco eh, en qué lugar se está intentando descolonizar y aplicar después una serie de prácticas que son, mm, eh, o conocimientos que vienen de, de fuera, pero que hay que bajar al, al territorio. Te dejo la palabra. Voy a contar un poco el tiempo, si no. ¿Cuánto tiempo tenemos? Eh, ocho minutos. Ocho minutos. Sí. De inicio, de una forma abierta. Lo Como que... tú <coughs> quieras, sabes que hay un poco de, de libertad. Bueno, Muchas un poco, gracias. solo un poco, ¿eh? Sí. sí. Muy bien. Soy obediente. Eh, sí. Muy buenas tardes. Boa tarde. Podría hablar en portugués, porque sé que estoy en una tierra. que, digamos, eh, eh, digamos partilhamos a mesma raíz galaico-portuguesa. Pero me mantendré en castellano porque creo que é importante que podamos todos entender e non hacer o esforzo se non hai eh, galego, luso-galego parlantes. Eh, me sorprende o que a gran artista Sandra Gamarra acaba de dizer e tamén quero agradecer a organización, a Tania Adam, Eh, e a todo o ministerio por haberme invitado. Foi na sorpresa moi grande estar aquí e acepto con moitísima humildade este reto. Me sorprende Sandra quando tú dizes que hai un proyecto para terminar o mestizaje. ¿no? Eh, es é unha idea que Eh, no, no, yo es que me acaban de pasar. acaban no, de pasar. E bueno. é como pensar ou aparece como unha pregunta, ¿no? Sim. Sí. Este es un buen sitio, Galiza, para poder pensar en estas cosas. Eh, yo soy un mestizo, que ustedes ven es un afro-europeo, que tiene raíces en Galicia, en Italia y en África, desde el siglo XVII, por mi parte blanca. Yo descendo de una gallega, asturiana, llanas de Medina y Vasconcelos. O sea, que mi parte africana desconozco, porque los archivos de la esclavitud fueron quemados. Mas, dito isso, quero responder e ser fiel ao que nos pergunta a nossa moderadora. Tenho notas. Quem é cidadão? Quem é cidadã? Quem é cidadão? Temos que ser inclusivos, não por moda. Eh, sabemos todos, e vocês sabem, que classificar um eixo cognitivo, político, é uma necessidade humana de categorização política. E, portanto, porque nós necessitamos reconhecimento no âmbito público. Eu tenho umas notas porque me posso dispersar, mas quero, sobretudo, pensar que cidadania apela, e não vou a ser aqui uma classe magistral sobre cidadania, é um construto social e político do qual nos servimos justamente para classificar e diferenciar. Mas, aún assim, sendo. capazes de classificar e diferenciar, esta mesma categoria permite a exclusão de muitos. Quem era cidadão la Roma Antigua? Quem era, eh, digamos, quem tinha privilégios para poder exercer a cidadania? Pensemos en isto. Muitas vezes, a cidadania navega em contextos variáveis, eh, contextos históricos que podem ser hostiles ou, eh, digamos, propicios a ello y muchas veces también hay que pensar cómo se construye la ciudadanía. Les invito a leer la obra de las feministas clásicas, Floy Antias, Nira Ural Davis, Anne McClintock, Imperial Leather, ¿no? Nation, Gender and State, Nación, Género y Estado, para que ustedes también perciban cómo la ciudadanía expulsó al otro extraño dentro de nosotros, las mujeres. Por tanto, vemos que la ciudadanía es ese constructo complicado, variable, que diferencia, pero que muchas veces lo que hace es alejar el no nativo o la no nativa del corpus de la nación. Terminar con el mestizaje es una de estas, pero la especie humana, infelizmente, siempre inventó enemigos internos. temos um largo historial dos inimigos internos, mas eu quero voltar ao hilo da questão que Tania Adam nos pôs. O que há passado nestes últimos dez anos para esta ideia de nova cidadania que é o título desta desta de reunião? Há algo que é muito importante. Estamos num momento muito difícil onde eh, ou abraçamos o universalismo eh, heredero da Revolução Francesa, ou de alguma maneira, acceptamos, já não é tolerar, a diversidade cultural que é intrínseca à nossa espécie humana. Se não fôramos diversos, não hubiéssemos sobrevivido, e espero que tenhamos todos consciência de que somos supervivientes, dos que estamos nesta sala. Acabamos de passar um, eh, um evento histórico que muitas vezes várias gerações não o passam. Quem está vivo sobreviveu à Covid-19, pandemia, significa que a morte, em algum momento da pandemia, dos 60 dias de internamento, forçoso, vocês pensaram que podiam morrer, que alguém muito próximo podia morrer, que alguém muito próximo podia quedar sem olfato. E isto é, cada vez que a humanidade sofre semejante um tipo choque, as coisas tambaleam. E este momento, de digamos, de, em que estamos tambaleando, estão surgindo novos fantasmas. Ora bem, Slavoj Zizek, em 100 dias, escreve eh, COVID-19, pandemia. Les invito, em anagrama, que leiam esse pequeno opúsculo. Ele é polemista, pero traz uma série de, eh, digamos, de ideias muito valiosas, que ele disse: não saldremos adiante pensando em nosso individualismo utilitário. A solução é comunitaria, sin ser comunitarista. Y entonces, ¿qué quiero decir sobre nueva ciudadanía? Y con esto voy terminando. Hay un pensador iraní, Koshkorovan, que en el año 77 escribe el Islam, de el Islam de los jóvenes, y pregunta, ¿cómo se puede estar excluido y encarnar lo universal? E termino. A cidadania não é um conceito homogéneo. Nem os beneficiários, nem os excluídos estão em pé de igualdade. Porque se si não, veem vocês o novo eh, informe que acaba de estalhar nas notícias há eh, três horas, del European Council for Foreign Relations de Europa, em que a juventud entre os 18 e 24 anos pensa numa Europa blanca. un etnicismo basado en el fenotipo, en el color de piel. Y la antropología y la ciencia sabe que nuestro color de piel es un mero accidente de donde hemos nacido, porque estamos más o menos expuestos a la insolación y a los rayos solares. Si yo tengo más melanina que ustedes, ustedes se han despigmentado. Cuando salimos de la madre Eva, matricial de África, Dos que fuimos ao norte, de los que foram ao norte perderam a la melanina e suas narizes se afilaron porque senão não morirían de frio e sus pelos se volvieron lácios para proteger del calor. Quem se quedou em África tem os pelos ensortijados, a piel mais oscura porque necessita proteger-se e respirar más rápidamente. Portanto, estamos assistindo a uma elección política peligrosa, de fijar valores morales y que la cultura nos obliga a ciertos comportamientos morales y biológicos. No tiene rigurosamente que ver nada. Los modelos culturales son meras, digamos, son constructos que nos permiten resolver las cuestiones del contexto social. Y por eso ustedes ven en, el, en la película anterior, La Chica, eh, China, que pone exotic, exhausted. ¿Qué significa? Hosted, perdón, agobiada, agobiada porque el exotismo es la excepción. ¿Y la excepción para quién? Pregunto. Y me quedo por aquí un momento. Ah, mira, has, has clavado eh, en, el, en el tiempo. Muchísimas gracias, eh, Fernando, eh, por eh, reflexionar ¿no? un poco, introducir elementos que yo creo que llevamos. Ya más de 24 horas reflexionando sobre esta idea de la ciudadanía, cómo se está transformando y en este caso cómo las ciudadanías, nuevas ciudadanías o ciudadanías plurales y diversas, están empujando hacia esa idea de descolonización, que no es un marco que venga solo de, de, digamos, de una necesidad institucionalizada, sino que es una demanda que cada vez está más… Eh, eh, cómo, cómo transmitir lo que es que requieren más de una respuesta institucional, una respuesta gubernamental. Pero que es una demanda, diría que de abajo, de arriba, de que viene de todos los lados. Hassan, eh, te doy la palabra ahora para que sigas reflexionando. El mute. ¿Me oís verdad? Ahora sí, ¿no? Acabo de conectar el, el micro. ¿Me oís? Sí. Bueno, en primer lugar, no, no, veo, no veo al público, pero en primer lugar, antes que nada, me gustaría eh, pedir, eh, pedir disculpa. Me hubiese encantado estar ahí con vosotras, pero eh, un deber inexcusable de última hora, prácticamente ya con, con el pie en el daño del avión, me ha hecho no poder, no poder viajar eh, a Galicia. Así que bueno, nada. Yo, yo quiero empezar con una, con una reflexión. El, el la mesa lleva por título eh, Nuevas Ciudadanías, Nueva Ciudadanía, Cultura, Creación y Descolonizaciones. Y, y antes de, de, de iniciar mi reflexión, sí que me gustaría recuperar eh, un poco esa, esa, esa máxima de César, que yo siempre repito, porque algún día yo creo que me la haré me la anotaré, la, la me haré una camiseta con ella cuando decía en el discurso sobre el colonialismo que una civilización que es incapaz de resolver los problemas que genera su funcionamiento es una, es una civilización decadente. Eh, lo digo porque, de alguna manera, ah, para mí el punto de partida para, para reflexionar sobre este concepto, sobre el concepto de nueva ciudadanía, tiene que ver mucho eh, con, la, con la problemática, como ha, como ha, como ha, ha sugerido ya Fernando de la construcción de dicho concepto y especialmente, de alguna forma, como de alguna, el, el universalismo francés, que es el heredero de, de esta concepción del ser humano portador de una serie de derechos inherentes, era ya, en esencia, eh, 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 clasificado, como ha dicho Fernando. Es decir, de alguna manera, ese, uniform, ese, ese universalismo dejaba fuera de la humanidad a un porcentaje eh, muy alto eh, de la población. De ahí que, de alguna forma, para mí al menos, eh, el concepto eh, político de ciudadanía sea, sea un concepto pro, pro, es un concepto problemático porque eh, se refiere exclusivamente a ese grupo de privilegiados que tiene la capacidad o la potestad para tomar decisiones sobre, sobre su propio destino. ¿no? Eh, por, ¿Por qué hago esta reflexión? Porque en ese reconocimiento de una nueva eh, ciudadanía... A mí lo que se me, se me plantea o la idea que, que me sugiere es la necesidad de, de, de expandir o de extender los límites de ese sentido político de ciudadanía. Y ahí es donde entramos ya a la cuestión de, de la descolonización de los museos y las nuevas ciudadanías. Siempre decimos que la política llega tarde. Eh, por suerte, eh, o al menos en el territorio español, parece ser que, que ha llegado, pero... Digamos, esa, esa importancia o esa insistencia en la descolonización de, de las instituciones culturales y de los museos llega en gran medida potenciada o amparada por los movimientos ciudadanos. O por movimientos ciudadanos, o digamos, por la ciudadanía, eh, no, por, no necesariamente ciudadanía política, es decir, colectivos, eh, organizaciones, eh, personas particulares que proceden de diferentes ámbitos, que bien puede ser la academia bien puede ser la práctica artística o bien puede ser os, otros lugares u eh, otros, otros espacios. ¿Por qué digo esto? Porque aunque parece y da la impresión, lo comentaba Tania, que el proceso descolonizador es un proceso nuevo, ese proceso, ese, 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 ese proceso no, es tan, no es tan nuevo ni es tan original. ¿no? Y de hecho, eh, desde, incluso si, si pensamos en, la, en las prácticas artísticas, y yo creo que yo voy a intentar hacer ese puente entre Tania lo definía de esta manera así un poco un poco laxa pero gráfica que es ese puente entre la academia y la práctica artística o curatorial de alguna forma podemos decir que es algo que ya se lleva haciendo desde los años 80 es decir ciertamente parece como que es una reflexión muy muy original pero todo lo que tiene que ver con poner en tela de juicio eh, por ejemplo, los cimientos racistas y racialistas eh, y las prácticas políticas, biopolíticas y micropolíticas eh, que se aplican a esas poblaciones no, no hegemónicas, vemos que ya especialmente en, 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 algunos contextos de en algunos contextos, como podría ser en este caso Estados Unidos o Sudáfrica, llevamos ya, llevan ya años pensando en, en este tipo de cuestiones que tienen que ver con lo, con lo, con lo colonial o con lo decolonial. Eh, por eso, de alguna forma, yo, de alguna, digamos, para, para, para entrar en, en diálogo, lo que sí que, eh, o, o mi propuesta, sería ampliar el concepto de ciudadanía más allá de la ciudadanía política para reconocer que existen otras formas de ciudadanía que obligan a que las instituciones se piensen como casas, es decir, como, 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 como espacios de, de seguridad. Y de diálogo, un poco retomando también esa definición nueva de los museos del ICOM, para que más allá de la ciudadanía política, es decir, cualquier ciudadano social, es decir, reconozca en el espacio cultural un lugar donde estar. Y yo creo que eso de alguna forma eh, refuerza o, o pone en el punto de mirar la necesidad de ese inicio de revisión crítica de los museos o de inicio de ese. Proceso, yo creo, yo, no, yo muchas veces prefiero no utilizar el concepto de descolonización porque considero que, que, que la descolonización de las instituciones va mucho más allá de repensar las narrativas y las participaciones dentro de las propias instituciones. Eh, así que yo creo que yo con esto creo que, que dejaría ya un poco. Mi, mi presentación inicial y cualquier tipo de... Bueno, digamos, esta sería un poco la, 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 la bola que yo lanzo para comenzar o continuar con el diálogo eh, entre todas. Eh, permíteme hacerte una pregunta, perdona Hassan, antes de continuar, porque creo que si no se pierde, eh, y una reflexión. Eh, la, primero empiezo con la reflexión: que justo has nombrado dos países, Estados Unidos y Sudáfrica, que justo son dos países que inician políticas segregacionistas, uno con Jim Crow y el otro con el Apartheid, ¿no? que, y, y es eh, un laboratorio eh, racista, racial y también para, eh, de transformación ¿no? de esas mismas prácticas que han impulsado. Y si quieres lo retomamos luego esto, ¿no? como Estados Unidos y, y Sudáfrica. Y por otro lado, eh, tú comentas la necesidad de ampliar la ciudadanía. O sea, ¿quién es el sujeto que tiene que ampliar esa idea de ciudadanía? O sea, ¿Es el sujeto cultural? ¿Son la gente, desde las instituciones? ¿Quién, ¿Quién tiene que ampliar eso? O sea, es una cuestión abstracta. Eh, ¿Cómo lo planteas? No, para mí no es una cuestión tan abstracta. Yo creo que eh, Svet Santodorov, en, en, en el miedo a los bárbaros... Ya, ya apuntaba a, a, a una idea similar cuando, justamente, para mí es lo fundamental, y por eso empezaba con la cita de César, ¿no? Porque de alguna manera lo que hace todo Rof en ese ensayo es repensar justamente el concepto civilización, ¿no? Es decir, frente a la, la idea de barbarie, ¿no? El bárbaro es aquel que es capaz de cometer actos bárbaros, pero es un adjetivo, es decir, es un adjetivo, tú puedes cometer un acto bárbaro, pero también se sustantiva, ¿no? El bárbaro, ¿no? Ese, ese otro, ¿no? Y justamente, de alguna forma, bajo la, la premisa de que todas y cada una de nosotras llevábamos un bárbaro, llevamos un bárbaro agazapada, agazapado dentro de nosotros, lo que hace es redefinir el concepto de civilización en base a una teoría del reconocimiento. Es decir, es el que reconoce la plena humanidad del otro. Y de alguna forma, Todorof, lo que hace de alguna forma con, con esta política del reconocimiento, no solo es redefinir el concepto, eh, el concepto de, de, de civilización, Sino también posibilitar, eh, digamos, expandir el concepto de ciudadanía más allá de. más o entenderlo más allá de una clave política. Es decir, el ciudadano no solo es el que tiene capacidad o derecho a voto, por decirlo de alguna manera. El ciudadano es, 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 es digamos, el, la ciudadanía social es digamos, el, el derecho que tiene cualquier sujeto, en tanto que ser humano, a participar en la vida de, social del Estado en el, al que pertenece, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh. eh, es decir, que para mí eso sería, eso sería, sería una, una cuestión fundamental, es decir, el reconocimiento de la ciudadanía social y las instituciones culturales, digamos, el, el, el sujeto reconocedor no puede formar parte, no puede entrar. O for, no puede participar en instituciones culturales desde de, de, en las que se siente de alguna manera expulsado, en las que no se le reconoce su ciudadanía social, porque no se reconoce reflejado en ese lugar, porque considera que es, digamos, algo externo al propio, al, al, al propio organismo o a, la propia, o a la propia institución. Yo por eso siempre insisto en esa necesidad de pensar eh, los museos eh, como, como espacios de relación, como espacios de relación abierta los museos y los espacios culturales. Una de las tesis también de, esta, de este espacio es que las transformaciones demográficas ¿no? han cambiado esta idea de ciudadanía, que las diásporas transcontinentales exigen un nuevo pacto social, una sociedad igualitaria, plural y libre de prejuicios. Yo creo que Sandra, eh, en ese sentido yo me siento muy, muy identificada a ti, ¿no? como un sujeto diaspórico que está reflexionando desde un lugar eh, particular y tú desde las prácticas artísticas nos puedes compartir también un poco eh, reflexiones en torno a tu práctica y cómo has, has ido trabajando en los últimos años ¿no? y cómo se ha ido transformando también la sociedad en estos últimos años eh, nada buenas tardes gracias por estar aquí si mi voz es muy baja me avisan. porque okay. se me suele bajar el volumen y ahora se acopla quizás ¿Está bien? sí no. Eh, había, había traído unas imágenes sobre el pabellón, pero creo que voy a, voy a ver si llego hasta allí. Me, me provoca ir por, por otro lado. Eh, pensando en la, en la ciudadana que llegó cuando, cuando, llegué, cuando aterricé en, en Madrid en, hace ya 22 años. Y yo me crié en Lima. Yo me formé como artista occidental en una universidad eh, completamente eh, occidental. No, no voy a decir occidentalizada porque querría decir que había una universidad que no lo era, pero no era perfectamente occidental. Eh, durante los noventas en Perú hubo una guerra interna de la que muchos salimos eh, eh, en busca de de un horizonte cultural en donde uno se sintiera eh, tal vez arropado. Yo salí de Perú creyente de la cultura como un agente eh, que podía igualar las condiciones de las personas. Y cuando llego a España es que me doy cuenta que eh, mi lugar eh, no era entendido como, como igual que eh, era constante mi, mi, eh, la manera en que tenía que traducirme para ser escuchada. Me di cuenta que, que, que no, no, ni como mujer ni como artista era entendida plenamente. Y es en ese momento en el que retomo la historia de lo que es mi propia educación y por eso eh, mi cuestionamiento. Justamente a la práctica que, de la, con la que yo venía, aunque mejor dicho de la mano, ¿no? yo venía como pintora. Y es curioso que en el momento en el que mi práctica se vuelve de alguna manera más crítica a lo que yo consideraba que era mi cultura, eh, yo dejo de ser eh, artista para volverme indígena. ¿no? Entonces es ese momento en que la ciudadanía es flotante justamente, no puede ser o no. Eh, yo no sé si eso le pasa a una persona blanca, ¿no? yo no sé si le pasa a alguien que nació eh, plenamente en España, pero yo creo que, que los ciudadanos eh, inmigrantes o diaspóricos estamos permanentemente en ese, en ese, eh, ese límite que termina volviéndose una, una zona amplia, ¿no? en donde empiezan a haber... Eh, niveles y sus propias leyes y sus propias eh, negociaciones para ver eh, para entrar y salir. Creo que, que uno aprende a que eres parte de muchas ciudadanías, como decía Hassan, ¿no? Hay, hay, eh, no podemos hablar de una eh, de un solo bloque. Eh, cuando se me presenta la oportunidad de, de participar en la, en la selección para la, eh, presentación del, de, la representación del pabellón de España en la Bienal eh, de Venecia. Eh, y, y yo convoco a Agustín Pérez Rubio, que, con el que ya había trabajado anteriormente en una exposición en la Sala Alcalá en Madrid. Eh, lo primero que eh, pensamos era desde qué lugar, justamente desde qué espacio común eh, tenía que, que, que hablar, ¿no? tenía que enunciar. Eh, porque rápidamente la lectura de un artista no española se hizo como muy generalizada, ¿no? que, que, que creo que era lo menos importante de lo que se quería enunciar. Así que eh, fue un ejercicio colocarme como casi, casi olvidarme que, que había nacido en otro país, entender el legado español como un legado propio y, con, y que con ese mismo derecho de propiedad eh, y desde allí poder eh, cuestionarlo y, y, y ampliar con otra narrativa eh, la historia tal cual se, se, se cuenta. Eh, pinacoteca Migrante, que se llama así el, 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 el pabellón, eh, recrea eh, la idea de un museo clásico, de una pinacoteca clásica. Eh, es una especie de trampantojo porque efectivamente tú sabes que no estás entrando a un museo clásico, pero recurre y, y, e intenta colocarte en ese lugar. Que, que al menos en, en mi cuerpo sucede cuando entro a un museo e inmediatamente me siento desarmada, ¿no? Inmediatamente estás buscando cómo encajar ese conocimiento que tienes y, y buscar una verdad, vamos a ver, vamos a decir, en, en esa narrativa. Entonces eh, el museo está, el museo, la pinacoteca está eh, construida eh, de, 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 de una manera en que tú te sientas eh, reconocido y que reconoces tu lugar, eh, el lugar que ocupas como, como espectador. Y, pero al mismo tiempo, y aunque reconozcas o no particularmente cada obra, todas ellas eh, tienen como base, como fuente original, eh, colecciones reales de la colecciones eh, obras de las colecciones. Eh, nacionales españolas eh, repartidas en, en todo el territorio. Son, son imágenes que tú podrías reconocer particularmente, pero si no, están, son, forman parte ya de, de, de un imaginario que, que igualmente eh, podrías eh, re, eh, reconocer o, o normalizar. Eh, pero dadas la vuelta, de tal manera que, que es mediante la pintura que, que yo entiendo como una herramienta que ha normalizado nuestra forma de ver y nuestra forma de categorizar la belleza también, eh, utilizando eh, la propia pintura además como generadora de categorías para, para diferenciar el mundo ¿no? en, en humanos como retratos, paisajes, eh, el, el, el lugar que ocupas y objetos, eh, la producción cultural, utilizando justamente esas mismas genealogías. Eh, presentan eh, estas obras, eh, de, de alguna manera, desde el lado que no se cuenta. Un poco como, como habla eh, Françoise Verger, ¿no? de eh, un museo no tiene por qué necesariamente contar la historia de, de la esclavitud, pero sin embargo, en cuanto tú encuentras una tacita de té, es, hay una historia que nos está contando. ¿no? Y yo creo que el, el, el Pinacoteca Migrante va en ese entorno, ¿no? va en, en, utilizando justamente eh, la, la belleza o, o, o esta, esta forma de naturalizar la, la eh, aprehensión de la realidad. Eh, desde ese lugar, en, eh, encontrarte con una narrativa que, que pareciera que no ha estado, que por un lado está oculta, pero que que solamente falta escarbar un poquito para, para reconocerla, pero sobre todo, y creo que para nosotros era lo más importante reconocer tu participación en ella, no solamente como heredero de una de mi historia, sino que en el momento en el que entiendes que es una, que es una forma de vida y, y, y que somos parte de una sociedad que, que vive de la extracción de, de los recursos de otras sociedades, estamos eh, continuando ¿no? una forma de, de existencia que, que nuevamente, y, y, y tal vez soy un poco reiterativa, no lo estoy haciendo desde la crítica, como yo me siento parte justamente de esa sociedad, ¿no? que, que, que creo que es lo que constantemente y de una manera muy... Eh, básica y tal vez muy fácil se critica eh, como si fuéramos el adalid de la moral. ¿no? Yo creo que en el momento en el que en el que te señalan como moralizante lo que están haciendo es quitarte tu participación activa en este mismo proceso o tu participación como ciudadana. Exacto. O sea que hay una parte de la ciudadanía que tiene capacidad, ¿no? como lo habéis enunciado, de decir quién es o quién no es. Sí. sí. Y la pregunta, Sandra, es si tú has eh, sentido que ese proceso de la pinacoteca migrante es un proceso de descolonización. Porque, claro, no queda claro exactamente qué es la descolonización, que sería la siguiente pregunta. ¿no? ¿Qué es exactamente? Porque creo que hay una gran confusión entre uh -huh. lo que es la descolonización, lo que es la colonización, lo que es la colonialidad, una serie de gramáticas que creo que se confunden. ¿Y el ejercicio que tú haces en Venecia se puede considerar como un ejercicio de descolonización? Eh... Yo creo que lo hablábamos en, en otro momento, que hay que tener muy claro lo que es la descolonialización o la decolonialidad uh -huh. y la colonialidad, ¿no? que son como son eh, accionares, vamos a decir, que pueden transcurrir en paralelo, pero que, que se enuncian o se activan desde lugares completamente diferentes. ¿no? Yo entiendo la decolonialidad como un ejercicio de encontrar en tus propias estructuras. Eh, esos, esos accionares que, que, continuo, que son una continuación de, de ese pasado extractivista y que se mantiene. Eh, la, eh, el accionar anticolonial entiende que esas actividades están fuera de tu margen, de, de, fuera de tu sociedad, ¿no? y eso pues, lo podemos encontrar efectivamente hace 500 años, pero por supuesto es, eh, también se puede... Eh, se puede no. también se mantiene en sociedades eh, que, que se han mantenido al margen de la civilización eh, nuestra ¿no? tal vez en, en Europa es difícil detectar pero en, en, en sociedades como en Perú por ejemplo es muy, muy claramente diferenciable. ¿no? Eh, Tienes alguna cosa por sí, que te veo que sí. te veo Fernando que estás. No bueno me gustaría dar una cosa que acaba de decir Gamarra. Um... Yo creo que hay, que hay que tener mucho cuidado yo creo que les voy a sugerir en una tarde lluviosa, ¿no? Eh, yo estudié en Inglaterra ¿no? y bueno, pues la verdad que comento el tiempo por comentar. Cuando se vive en Inglaterra no se comenta el tiempo, ¿no? Es una pérdida. Me parece eh, que los galegos tampoco... Tampoco comentan el tiempo, es un buen principio. Sí. Pero yo nos preguntaría, eh, preguntaría eh, Sandra, con, y al público, ¿qué es lo que nos define? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo diferente? qué es lo diferente y qué es lo común. Nosotros, antropólogas y antropólogos, no tenemos claro lo que es una noción como cultura. Cultura con C mayúscula. No es la apropiación nefasta que se hace del término cultura organizacional. Cultura del de fin de semana, si ustedes me permiten, ¿no? Me irrita solemnemente eh, que ese esa, esa desgaste eh, casi indecente de un término que todavía estamos en tensión. Hay nuevas generaciones seguramente en esta sala que tienen que continuar a definir qué es cultura. Y, por tanto, es un término en tensión. Y una de las cosas que dijo Hassan, que retomo, es que no hay respuestas unívocas, ni puede haber generalizaciones para nada. Silvia Cusicanqui, una pensadora boliviana, habla de que Eh, o colonial é uma moda, o poscolonial é un, uma estrutura, e que o colonialismo não é um evento, é es uma estrutura. E, portanto, ainda qual é o legado de nossa relação colonial, não solamente com os foráneos, donde os impérios europeus se expandiram, mas com os colonialismos internos. Quais são os inimigos internos dentro da diversidade espanhola? Alguém pensou em los gitanos? Alguém pensou em los quincalleros? Alguém pensou em los pueblos de los caminos, da própria Espanha secular, digamos, em eh, los tiempos e Portanto, esses colonialismos internos buscam sempre necessariamente inimigos fora deles, não? Esta ideia sempre de, eh, digamos, de buscar é próprio da nossa espécie humana, infelizmente, eh, pero também eh, há uma possibilidade de revertir esse, esse discurso. E aqui retomo o que disse Hassan López. Diálogo, interculturalidade, não uma interculturalidade de dicionário ou, digamos, decorativa. Não? E, portanto, uma ideia que é muito importante neste momento, que é reflexividade. Vocês sabem que estamos ante um desafio colossal, a inteligência artificial. Les pergunto a vocês: qual é a ética que vamos a aplicar no mundo da inteligência artificial? Onde Joy Bulawini, si se vocês buscam, eh, League Justice, está descobrindo que as máquinas que são programadas para a inteligência artificial. Não reconhecem a diversidade fenotípica. Después de ser um. Mas sí que reconhecem a diversidade fenotípica para, em barrios difíceis, de Nova York, de partes do mundo que já foram aquí citadas, as pessoas que tenham um fenotipo como o meu sejam rapidamente identificadas como ladrones ou sospechosos. E, portanto nada mais, nada novo de lo que essa experiência cotidiana de que muitas pessoas fenotipicamente distintas sentem quando alguém evita passar ao seu lado ou que eh, inopinadamente corre os seus bolsos e se aparta. Se tudo isso está estudado, a proxémica, o racismo sutil, todas essas questões, as pessoas Del outro lado, sentem perfectamente essa mirada sospechosa dentro de uma tienda, este desejo de que você não pode comprar semejante coisa em este lugar. Ou seja, são os matizes que vão acompanhados e que, se nós não nos detenemos, não vamos a criar uma nova cidadania. E, portanto, não há receitas muito novedosas. A cidadania se constrói dia a dia, com a cotidianidade. Perdão. El eh, los objetivos son varios. Cada uno tiene que hacer el ejercicio con su vecindario, con sus amigos, con la persona que cuida a nuestras madres y padres. Eh, quizás, las, eh, si están aquí gestores culturales, las pequeñas historias de las gentes que se cruzan todos los días, pero no es necesariamente la mujer que viene a cuidar a nuestras madres que vino de Latinoamérica o de África. ¿Cuál es? Os sonhos de la nova classe trabalhadora e obrera espanhola, independentemente do seu fenotipo. Donde estão os novos trabalhadores, os brasileiros espanhóis, ao lado dos espanhóis, vamos a dizer assim, entre família, blancos e da mesma classe social. Ou, de repente, não há classe social. Bring back the class again, não? É o que se está dizendo. Traer a classe de novo. y ustedes van a ver algo muy complicado. box tiene el segundo, es un mestizo, afro como yo. se llama ignacio garriga vaz da conceição. saben ustedes quién es? es hijo de la mayor heredera de plantaciones de cacao de guinea ecuatorial y su padre, un hombre blanco catalán de la clase alta burguesa catalana, o sea, ignacio garriga qué es el negro de box, el mestizo de box o un niño de la parte alta de, eh, de la Barcelona, donde estudió con los Marts y con todos los nombres de la élite catalana. Entonces, ustedes tendrán que ver que esta confluencia en las nuevas ciudadanías es un terreno minado, donde es necesario hilar muy fino y cada uno tiene que hacer su trabajo. No hay fórmulas, señoras y señores, lamentablemente, pero hay esperanza de un rearme para que cada uno... Há exatamente o que quer, igualdade civil ou que terminemos, como nos chama a atenção Achille Mbembe, o filósofo, em políticas de la O que fazemos? Terminaremos degolhando unos uns, uns aos outros? Gaza? Eh, eh, outras partes do mundo? É ¿Es isso que queremos assistir? Fernando, uma pergunta. Se... Si... Estamos metidos en un capitalismo que no tenemos, estamos aceleradas, básicamente. Eh, entiendo que con el tema de la descolonización, una pregunta para ti y para Hassan ya también para darle paso, eh, eh, la gente quiere fórmulas, ¿no? Y tú dices, bueno, no existen fórmulas, no existen fórmulas para la descolonización. Pero en cambio, eh, es un discurso que está cada vez más... Eh, en la esfera pública uh -huh. y las instituciones están apelando a la descolonización de las de las colecciones perdona la descolonización cultural y aquí el, las que estamos trabajamos en cultura y, y muchas instituciones que están empezando a amplificar a abrir eh, el espectro a esa nueva ciudadanía eh, con todos los, eh, las comillas posibles eh, Tú Estás abriendo mucho el espectro y creo que es importante, pero cómo dirigir, cómo eh, ir hacia algo que sea viable y que mm. no, porque a veces abrir tanto puede ser sí. también peligroso o, no, bueno, o no. estancador. Te estanca, est sí, sí. estanca bloquea. Sí, bloquea. No, sí. tienes toda la razón y es una pregunta importante, Tani. Te la agradezco. Yo creo que es importante no perder de vista. Eh, que España en los últimos 20 años recuperó de alguna manera un cosmopolitismo a la baja. Ustedes recuerden que las conexiones coloniales de este país llamado y reino llamado España tiene que ver con la historia europea y con un proyecto europeo. Y lo que está sucediendo en la España de hoy son nuevas afiliaciones nacionales. Hay mucha gente como yo que es española. que não pisou a África, e que se lhes pergunta, espanhola? Espanhola, de verdade? Espanhola de onde? Sigam perguntando quando é um país que tem, é um dos países que o maior número de niños adoptados tem. Tenho todos os dias na nossa faculdade gente que se chama Susana Yangzi, eh, 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 Fatima Lopes, eh, qualquer coisa. Hum? E, portanto, e se sentem violentadas que todo mundo lhe pergunta: eras espanhola? Espanhola? Pero com esse nome já não é o momento de perguntá A menos que seja uma curiosidade que não seja malsana. Mas mm? Pero essa Espanha é justamente o que se está dizendo agora fora de Se há venido aqui porque vocês han ido allá. E então, la idea é: hagamos desto um novo encontro, mending the broken. reparar lo quebrado. Y reparar lo quebrado es mirarnos de frente, diálogo, diálogo. Habrá discrepancias, habrá cosas que no nos gustamos, pero todos, si estamos llamados a convivir, tenemos derechos y obligaciones. Tratemos de ir conduciendo para encontrar un primer peldaño para una posible solución. No sé si te he contestado. Yo tampoco. <laughs> Sí, sí, más no amigos. no yo, bueno yo como, como la idea es llevar el, un poco el, también el, el discurso al ámbito de, de las instituciones yo me gusta mucho la pregunta antes lo ha citado Sandra la pregunta que se hace François beres en el programa de un desorden absoluto que creo que está está a punto de salir traducido al castellano de la la pregunta de quién limpiará los museos quién limpiará el posmuseo no es decir que que, que en realidad yo creo que cuando hablamos de descolonización eh, podemos diferenciar eh, diferentes niveles de di, diferentes niveles de discurso no es decir eh, qué significa descolonizar yo a veces para explicar qué es la colonización y qué es para entender lo que es la colonización, lo más fácil, más que apelar a procesos eh, políticos coloniales, lo que tradicionalmente entendemos como colonización, yo siempre explico que es que imaginemos un, un, un agente externo que de repente se mete dentro de un cuerpo eh, y empieza de alguna manera a vivir y a crecer a, a costa de la precarización de ese cuerpo, ¿no? Ese, 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 ese proceso, digamos de de, 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 de agrandarse, de, de, de mermar eh, física o, o, o esquilmar o, o, eh, el cuerpo, el pensamiento o el espíritu, como lo queramos decir. ¿no? Es decir, eso es un proceso colonizador. Por lo tanto, cuando hablamos de colonización eh, y de descolonización de, de, de las instituciones eh, culturales o, o de los museos, yo siempre planteo que tenemos que pensar en diferentes niveles. ¿Se puede descolonizar el museo eh, en el sentido estricto del término? Difícil. Difícil. Porque quizá implica poner en tela de juicio los, los cimientos de la propia institución y los propios eh, cimientos, digamos, el propio sistema, por decirlo de alguna manera. Dicho de otra forma, eh, una institución que aspirase a descolonizarse no solo tendría que pensar cuestiones como qué papel ocupan las comunidades originarias o, los o las personas migrantes eh, o, o, o el personal de limpieza y seguridad, es decir, esa, 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 esa parte que forma parte de la institución, pero que nadie vemos cuando estamos en el museo, ni, ni curando, es decir, ni trabajando, ni, ni como visitantes, que normalmente ocupan un lugar... Eh, un lugar subalterno incluso eh, espacialmente. no, Es decir, el, el, el espacio del, del, del personal de limpieza, que son aquellas personas que hacen que el museo funcione, siempre suele estar en, en, en un rincón, eh, un poco, podríamos decir, incluso fuera, fuera, fuera de la vista. ¿no? Por lo tanto, de, y luego eh, la, la otra pista, es decir, ¿es posible descolonizar una institución que está financiada con, con fondos que proceden justamente de prácticas neocolonialistas? Eh, es decir, decir, que cuando hablamos de colonización hay que diferenciar y hay que tener muy claro de qué estamos hablando y qué podemos hacer. Eh, otra forma, y digamos, una forma, ya tiene que ver incluir dentro de lo que sería la práctica institucional prácticas que contribuyen a, eh, a, a la representatividad de la diversidad cultural de, de la España contemporánea. Es decir, por ejemplo, pues, que los consejos rectores haya, haya personas con diversos orígenes eh, étnico-raciales eh, y me atrevería a decir incluso de clase, eh, que de alguna forma eh, se constituyan comités eh, de, de, de supervisión eh, y, que, y de, que, que faciliten de alguna manera ese, esos procesos de mediación. Entre esas personas que aparentemente o inicialmente no se sienten reconocidas con las instituciones culturales, pero que de alguna manera nosotras les vendemos públicamente que también les pertenecen, es decir, que son partícipes de ellas, pero no, hay, no, no, no se reconocen en ellas y, por lo tanto, no se sienten atraídas. Y luego, el tercer lugar, ese ejercicio que muchas de nosotras, yo creo que un poco va el hilo de lo que está haciendo Sandra, el trabajo artístico de Sandra Gamarro, va en esa dirección. Y luego, en mi caso, también como, como, como curador en, en, la misma, en la misma línea, es decir, intentar eh, trabajar en proyectos artísticos y curatoriales que pretendan de alguna forma remontar la historia, que diría Cracao. Es decir, es decir esos, 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 esos productos culturales o esas obras de arte con las que todas y cada una de nosotras estamos muy familiarizadas, empezar a contemplarlas a contrapelo. Es decir, empezar a ver qué, qué, qué hay en esas producciones culturales que eh, las convierten no en, en, en iconos artísticos o, o representaciones de, del genio creativo de, de grandes pintores, escultores, etcétera, etcétera, sino que de alguna manera también nos permiten hablar o nos permiten contemplar eh, situaciones, digamos, de, pues de, de relaciones de poder claramente marcadas por, por un régimen y por un sistema colonial. Y luego, por no hablar, una cosa que hablaba Ferna, Fernando, que me parece que es fundamental, y es lo que tiene que ver lo, lo que Sueli Rolnik eh, llamaba la, la, la descolonización del inconsciente, es decir, cómo, cómo iniciar ese proceso de descolonización del inconsciente que, de alguna manera, evita que no pensemos eh, en, términos, en términos étnico raciales en, en, nuestro, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro día a día. ¿no? Es decir, esas, esas micro prácticas que nos hacen, por ejemplo, pues, coger el bolso, ponernos de una determinada manera cuando tenemos una persona migrante pobre. Eh, compartiendo nuestro espacio en el, en, en, en el metro. ¿no? Pero bueno, yo creo que por, por lo menos para las instituciones culturales, yo creo que es interesante tener en cuenta esta especie de pirámide, esta especie de estructura, porque el colonialismo es una estructura, y en qué medida esa estructura es más o menos porosa o más o menos es susceptible de ser transformada. Vale, eh, Hassan, entonces eh, bueno, yo me quedo con por un lado, procesos ¿no? que habéis dicho individuales, ¿no? cambiar eh, formas de cómo te relacionas con el mundo. Es un proceso de descolonización, o sea que no hay que esperar a que sea algo que, que venga desde fuera, sino que hay que practicarlo uh, de una manera activa y después en la institución se puede dar de, desde un nivel programático, ¿no? es decir, cambiar la programación, pero también las estructuras mismas de la institución tienen que ir eh, en, en, en línea para ese proceso de descolonización. Eh, voy a hacerte una pregunta, Sandra, y ya entramos para que tengamos un poco de espacio de conversación con el público, antes. Eh, eh, más has comentado que cuando empiezas a ser una artista indígena es cuando cambia la percepción. Me ha llamado la atención, ¿no? O sea, es que no eres una artista, simplemente eres, te conviertes en una artista indígena. ¿Cómo es eso? Eh... Es curioso porque sí, de vez en cuando lo comentamos con amigos, ¿no? Eh, cuando un artista blanco se presenta, se presenta como artista, ¿no? Sí. Sin embargo, normalmente es artista, si, no lo, si no eres artista blanco, eres artista mujer, o eres artista indígena, o eres artista negro, o afrodescendiente, siempre con apellido, ¿no? Pero hay, hay como una universalidad de el artista es hombre blanco. ¿no? Pero cuando yo tengo una, nada, una, una carrera profesional de unos 15 años tal vez en, en Madrid, poco a poco dejé de ser artista latinoamericana, mujer, ya me volví artista, sí. ¿no? Neutra. Pero en el momento que, que de repente mi, mi trabajo se perfila y yo misma me, me doy cuenta que, que hay ciertas eh, teorías con las que, que, que van organizando, vamos a decir, mi, mi pensamiento también eh, en cuanto a mi propio trabajo. Y tal vez en ese sentido sí... Si, eh, la relectura de Aníbal Quijano o, o conocer a Enrique Dussel, bueno, todo eso hizo eh, merma ¿no? en, en, mi, en mi trabajo. Eh, en ese momento, de repente, ya no era artista neutra, sino que ya era una artista indígena. Es como que una barbarización, vamos a decir. Del... Eh, Sandra, si me permites un acceso. Indígenas somos todos. Ustedes han ido a la RAI para desconstruir la palabra. Indígena es una persona nacida en un lugar, somos todos indígenas. Sí, ah, nada más. Terrícolas todos. Pero um, sí, es eh, para, para mí era como interesante pensar en que la ciudadanía es un estatus que puedes perder en cualquier momento, ¿no? Porque dejas de ser eh, eh, ciudadano. Eh, ¿Por qué porque de eh, empiezas a ser, a, ahora sería ¿no? lo, lo más fácil, decir que, es, que eres o inmigrante o terrorista? ¿no? Que es otra manera de barbarización. ¿no? Eh, barbarización. Civilización o barbarie, ¿no? ¿Mm? estamos en, en la dicotomía. Pues, eh, pues yo creo que abrió un poco de debate, sin es preguntas, eh, para... Hassan le tenéis, si va dirigida a la pregunta a Hassan, que no tiene, no os puede ver, le tenéis que decir directamente para que esté atento ¿Alguna cuestión. Seguro que tenéis muchas. Nadie con lo, con lo que está la descolonización en tema en boca de todo el mundo, nadie y con los problemas que los dolores de cabeza que da. Hola. Sí, está. Hola. Hola. Primero, muchas gracias por vuestras palabras. La verdad es que me parece muy, muy interesante y muy bueno que se hable todo esto, evidentemente. Y a lo mejor la pregunta es un poco básica, pero me interesa. Dentro de todos estos conceptos que hemos hablado de descolonialidad, colonialidad, ¿la anticolonialidad dónde entra? La anticolonialidad. La anticolonialidad. anticolonialidad. Eh, por decirlo de una manera, utilizando el símil que hacía Hassan, ¿no? eh, la de, solamente te puedes decolonizar si esa estructura colonial está dentro de ti. Entonces, la anticolonialidad solamente se puede dar en una en una persona que que, que tiene otra cultura y que se ve atacada por por la colonialidad justamente, ¿no? entonces. Es un, se puede decir que, que tenemos un contrario sin, es, es semejante, pero son lugares de enunciación diferentes de la misma problemática. ¿no? Bueno, yo yo eh, quizá podría eh, decir sí. Hassan, Hassan, No, 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 es que yo simplemente es que esa pregunta me parece muy pertinente y yo Tania, por ejemplo, yo que he trabajado con ella, yo, yo prefiero utilizar el término anticolonial. También. Es decir, eh, la, la perspectiva para mí, es decir, el concepto de colonial es un concepto que está tan manido que, que, que en ocasiones he defendido la necesidad de empezar a utilizar el término anticolonial, porque no, es que parte de una idea fundamental que es el, el, el reconocimiento de que el, y no es un reconocimiento por mi parte, es un reconocimiento que por ejemplo tuvo que hacer el Estado francés de que la esclavitud y el colonialismo son, han sido crímenes contra la humanidad. Es decir, porque ha sido un sistema eh, segregacionista. Es decir, que ha, ha, ha utilizado incluso la ciencia para generar eh, sistemas políticos que han coadyuvado la, la deshumanización de una parte importante de la población y por lo tanto su explotación y su exterminio. Eh, eh, por otro lado, además, eh, digamos, la, la, la colonización. Eh, ha posibilitado eh, no solo eh, formas sistemáticas de, de, de genocidio cultural, sino también de ecocidios. Y no es un reconocimiento mío. Es decir, al final, si no reconocemos que la esclavitud y el colonialismo son crímenes contra la humanidad, o, sea, o si lo reconocemos, necesariamente cualquier tipo de acción relacionada con la reparación, la restitución o la remediación tiene que ser necesariamente anticolonial. Sí, yo hago la, yo hago la diferencia solamente porque eh, creo que hay comunidades indígenas, por ejemplo, que, que han permanecido en esa lucha desde siempre. Entonces, de repente, asumir que uno tiene que, que desde los ochentas aparece esta lucha como desde occidente uh -huh. de alguna manera es silenciar una lucha que viene desde hace 500 años dices la Dice de colonialidad no que aparece uh -huh. desde la universidad uh -huh. o sea, americana no y que y colapsa uh -huh. y colapsa las luchas por eso desde a nivel africano no le, no hablan desde de, de colonialidad uh -huh. hablan de anticolonialismo sí. y es, yo me abrazo absolutamente al término sí. me, por, por último es. me gusta más colonialidad ¿No? Sí. O bueno, porque es necesario pensar que el colonialismo fue un proceso histórico, digamos, que tiene, su, digamos, tiene un anclaje en una concepción give and take. O sea, que te doy, pero extracto de ti, pero te doy selectivamente. Ustedes no se, no se eh, dejen engañar. Las élites africanas, europeas, asiáticas, fueron educadas en los mismos libros. Las universidades también tenían profesores en esos lugares. La gente en muchas partes del mundo leyó los mismos libros que en las bibliotecas europeas, pero muchas veces de forma selectiva, porque no siempre o se permitía una cosa o se retiraba otra. ¿Ustedes saben que había leyes raciales que no permitían que las mujeres de Guinea Ecuatorial viniesen a estudiar a España? Rodrigo de Maetzo, un prohombre de la nación. ¿Sabían que hay leyes raciales que no querían que los afroespañoles eh, eh, permaneciesen aquí, en la, en la madre patria? Ah, está todo en los archivos. ¿Ustedes sabían que durante 70 años hubo una élite inmensamente rica del cacao en la isla de Fernando Pó, que rivalizaron con las élites eh, catalanas y con palacios en Londres y en, en Cataluña? Lem o no livro da Isla Cabré, Mulheres Africanas, as famílias Balecorn de Vivour, todo um conjunto de africanos que, inclusive, pleitearam com as forças franquistas quando seus negócios foram, digamos, incomodados por a competência de novos colonos espanhóis empobrecidos que foram nascer nas Áfricas. Ou seja, há muito o sea, hay mucho que levantar sobre esta ideia do que é es, eh, esta relação. Eh, eh, que tenemos con la colonialidad y con el colonialismo. ¿Qué tipo de colonialismo estamos eh, diciendo? Hubo bodas aristocráticas entre gente, los Dugan, los Jones, los Ballycorn, eh, familias, af eh, los Castillo Balboa, ¿m? De, que hicieron fortunas entre, entre, en, 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 en esos años y que la antropóloga eh, Yolanda Echela Cabré lo está levantando con un ingente material documental que le va a llevar años en organizarlo. Déjame, eh, que nos queda cuatro minutos, pero sí que en esos procesos de descolonización, que antes también ha apuntado Hassan, que es, eh, y que es el ejercicio que ha hecho Sandra, son eh, la historiografía, ¿no? apelar a la historiografía para eh, revisar la historia que se ha, se ha contado, ¿no? es una forma también de descolonizar. Eh, quizás no hay que ser tan ambicioso solo con investigar que está ahí la información ¿no? en los archivos y que es, eh, que es una manera muy importante ¿no? de reformular eh, claro. la ver, memoria. Solo, solo por cerrar, que en, entiendo que a veces son procesos que uno esperaría que tenga respuestas ya, ¿no? que, que tuviéramos una hoja de ruta que… Y, y son ejercicios no son experimentos yo o sea, el pabellón de España se puede leer como un eh, el, el laboratorio que he hecho, ¿no? como un laboratorio como un ejercicio sí. pero mi propia presencia también podría ser una especie de experimento que podría terminar en nada no podría terminar como un personaje en una vitrina qué bonito y ya está pero también es <laughs> Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esa información? ¿No? La instrumentalización, estás sí. hablando, ¿no? Es que es en este proceso de descolonización, ¿cómo es la instrumentalización? Eh, ¿Nos da tiempo para una pregunta? Sí. Eh, bueno, es más una, una reflexión sobre todo lo que estáis hablando. A mí, a mí me parece curioso eh, cómo el cuestionar. Eh, todos esos relatos, ¿no? O sea, yo estudié historia aquí y vamos, la historia que yo estudié es, pues eso, Colón descubrió América, fue maravilloso. O sea, a mi hija el otro día le enseñaron una canción de mm, Fuimos a América y nos dieron patatas, mira qué bueno, o sea, me quedé totalmente, ¿no? Eh, ¿Por qué da tanto miedo cuestionar esto y por qué la identidad actual, ¿no? Eh, o las identidades que tengamos, eh, o sea, yo intento entender el miedo que tienen las personas que no quieren cuestionar estos procesos. O sea, el miedo que tienen los que hacen un documental en los que ensal, en, se ensalza que España lleva universidades a América. O sea, porque este miedo a perder una identidad que no es una, o sea, que es de hace 500 años, no es una identidad, o no son una identidades actuales, pero pero en el fondo sí, porque si no, no te daría miedo perder esa identidad. O sea, ¿por qué, me siento, por qué una persona se siente interpelada eh, tan fuerte cuando le dicen, ¿no? un español nacido en España, eh, que los españoles fueron unos mm, asesinos y unos bárbaros? ¿Por qué? O sea, esa pregunta no la, no la, entiendo, no la sé responder. O sea, no, no puedo entender por qué alguien se siente tan herido sí. en su identidad. Por algo que pasó hace tanto tiempo. Bueno, vamos, una tontería de pregunta, súper no. naif, pero. Eh... Eres profesora, eres profesora. No. Pero he trabajado mucho historiadora. con. Historiadora. No lo digo, podría ¿Vale? ser una buena pregunta sí. para tus alumnos. Eh, yo quería responder a la historiadora. Uh -huh. eh, eh, a la historiadora, sí. Eh, Sabes, eh, colega, si me permites, el tuteo. Eh, soy muy portugués, en esas cosas a veces dudo, ¿no? Es los... portugués o español? No me queda claro. Sí, portugués. <laughs> ah, vale, vale. Sí, portugués. A, a veces <laughs> es español, español. A veces Ah, es que está jugando no, no, a la no. estás jugando a la nación, ¿eh? Bueno, soy mestizo. Ah, vale. Soy profundamente mestizo, lo siento. Vale. Entonces, bueno, corren muchas sangres en mí. Eh, a, la, a la colega historiadora. Tiene que ver mucho con el individualismo utilitario y la, digamos, y esta especie de panacea que nos han vendido de que solo somos capaces de todo. Efetivamente, as universidades chegaram de la mano de, las, digamos, de los colonizadores. Mas também é necessário dizer que nessas universidades houve gente no momento que tradujo imediatamente as línguas vernáculas do lugar ao español, coisa que os portugueses não fizeram. Hum? Não há gramáticas de los... muito poucas, depois, em 17. Mas os espanhóis foram muito curiosos. Hay que estudiar la historia de la colonización para saber por qué de repente un monje, que muchas veces no es citado, Colón y Sus Adelatres, se interesaron por las lenguas locales. Y inmediatamente crearon un corpus de conocimiento muy valioso hoy en día, en botánica, en medicinas eh, dichas no convencionales. Ustedes saben, bueno, porque es un nuevo territorio. O sea, la idea es... Todos tenemos tradiciones culturales distintas, que no son deficientes, son exactamente eso. Y punto. Ahora, ¿dónde está la práctica? Y ahí veo la preocupación de una madre historiadora en preguntar a su hija que se queda estupefacta, ¿cuál es la lección para la nueva niña, que, que es tu hija, de que ella pueda entender una ética de la convivencia? De esas distintas tradiciones culturales que ella muy bien está aprendiendo en el colegio. Es eso que ella tiene que entender: el valor de que de repente la patata salvó del hambre a miles de personas. El azúcar estropeó nuestros dientes. Echamos azúcar a todo, ¿verdad? Hay que leer la obra de Sidney Mintz para poder percibir lo que hizo nuestro afán de tomar eh, café, té, azúcar. Todo eso viene en la historia nueva, en esa ética de la convivencia, para, lo que decía Tania, aceptar la igualdad civil. Bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo. Eh, antes eh, me gustaría dar la palabra a, a Sandra, a Fernando y a Hassan. No sé si tienen algo más que aportar. Hassan, eh, que está más lejos. Sí, no? Hassan, tienes algo para cerrar. No, yo simplemente bueno, da, da, dar las gracias por la, la invitación. Y es verdad que, que estos foros de, de diálogo se salen de la conferencia clásica y tradicional y permiten fluctuar e ir de, de unas ideas a otras. Y esto también genera una cierta confusión. Pero al final, si esto consigue simplemente poner a, a la gente que participa en el encuentro sobre, sobre la pista eh, de algo que pueda llevarles a entender un poco mejor esta idea de nueva ciudadanía y descolonización, pues será, será fabuloso. Es decir, esto no, no es un libro, es un, es un diálogo abierto y tiene pues la riqueza y que nos lleva por caminos muy distintos. Pero bueno, yo tengo que dar las gracias a la organización por la invitación y a ti, a Sandra y a Fernando. Muchas gracias. Eh, yo, Asán introdujo, me ha dado la nota perfecta, habló de libros. Les comino es mi defecto, soy profesor, es vocacional. Eh, dejé de vender artículos de lujo para convertirme en profesor. Eh, les digo que leen el libro de Kwame Anthony Appiah, Las mentiras que nos unen. Hay muchas mentiras que nos unen sí. y esas mentiras ven halladas. Eh, nada, agradecer la, la invitación. Eh, yo solamente haciendo un poquito de, de, de espacio para, para la existencia de este, de este tipo de prácticas inclu, incluida la, la propia conversación ¿no? eh, son lugares de eso de encuentro pero también de experimentación lugares donde uno se puede equivocar eh, yo, yo creo que es, estos espacios se pueden extender a, a, eso, a las instituciones pero también a las casas yo creo que será que soy mamá. <laughs> creo que nuestro poder de imaginación tal vez no da para entender lo que puede pasar más adelante, pero, pero sí podemos ser eco para que esas otras cabecitas que se están llenando ahora crezcan con esas, eh, con esas cuestiones como prioritarias. ¿no? y tal vez eh, son ellos los que nos pueden dar lecciones de convivencia más que nosotros a ellos. gracias. Muchísimas gracias a, a los tres y también a, a la organización para, para dar el espacio para poder hablar de una manera tranquila. Yo sí que he echo de menos estos espacios y mencionando este libro de Kwame, que las mentiras que nos unen, que se centra mucho en la idea de la identidad, ¿no? Como eh, desde mi punto de vista las identidades, lo que están haciendo es eh, fragmentar eh, ese espacio de lo común eh, que cuesta muchísimo encontrar. Eh, eh, aquello que nos une, ¿no? Eh, y, y es, eh, creo que importante eh, entender, ¿no? Estas identidades que nos atraviesan, que no es una sola única, sino que son múltiples, porque somos mestizos y mestizas, todos ¿no? Todos y todas. todas, todos y todas, y aquí en España más todavía eh, que en ningún otro lugar, ¿no? Por ese punto de, de encuentro eh, Atlántico Mediterráneo norte sur es eh, eh, Uh, absolutamente interesante la historia de, de, de España. Y quería acabar con una conversación que he tenido hoy por la mañana con Marcos en el desayuno eh, y que hablamos de la posibilidad del error, eh, el, la posibilidad de equivocarse y aceptarlo. ¿no? Eh, y yo creo que estos procesos de descolonización lo que nos... Eh, son, son realmente desconocidos y que tenemos que permitir el, el espacio del error y la equivocación. Gracias.